¿Qué come mortadela? Sántame aquí que ya veo. Hablemos, amor, sé que es difícil todo esto. Solo escucha, necesito verte. Un minuto a hablarte. La voz que baby, tú sabes que no soy así. ¿Qué te pareció? Sí, me pareció. Está bien. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo los demás no opinan lo mismo? Parece bien. Ah, bueno, chao, me voy, me despido. Bueno, chao. Sí, en verdad, te hablo, tú también me envías, me vas a parar. Sí. Me
Pero es que me está hablando también un rato que está cantando aquí, dice que sabe cantar mucho, pero no. Es una luz, una ilusión. Es una luz, una ilusión. Bueno, aquí el que quiera, aquí hay frijol. Frijolito, no veo que ni nada. Para el bello este. Claro. Yo le dije que pusiera para la bolsa el clay y el hombre lo que hace culo andar con la noviecita en la motico, chévere, el famosito, el gordito, mira cómo está gordo y no pone nada. Ah, pero. Tú le vas a seguir. ¿Hasta cuándo le vas a estar? Para ese muchacho hay que darle comida, porque cómo vamos a estar así. Ay, ¿y qué? Pero le va a poner. Que no, no, lo va a llevar diciendo. Hay que buscarle un trabajito, ¿cómo vamos a hacer? Ay, no, pero que le gusta la carne y que se muerda la lengua. No, es que no lo podemos tirar para la calle porque entonces. Ay, le arrocito que se muerda la lengua. Eso, ese lo voy a agarrar yo, porque si no pone nada, ese es un corte. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Queremos que. Reacciona, mamá. No, no, tanto. Eso es lo que te digo que la novia, no, no, no. Este hermanito mío es vivito, no quiere poner ni para comer, ni nada, para el clan, ni nada. Ya le voy a tener los suyos para que se hace. Voy a meterle aquí. Me da un son. Esto que me hace, porque esto es lo que lo va a poner. Y es andar. Como le gustan de moto. Se la voy a poner la capita. Vamos aquí. Aquí se la voy a traer. Va al comelón de la casa porque se ve un duro, un pichirrito, mujería. O que se ve duro. Nah, bueno, chamita, tú, yo te hice usted, yo la veo, usted como una seria, por aquí. Y ese día llegaste ahí en la charcutería con esa hueá. ¿Qué pasó con lo que te voy a hacer como móvil, chamo? ¿Qué tal? ¿Cómo tú no te portas serio, chamo? No, 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 no. Sí. Ah, porque tú eres malandrita aquí en el barrio. Sí. ¿Ah? Mira, yo sé por qué no tengo un cachetado. Porque eres una mujer. ¿Qué pasó aquí? Ah, hermano, yo te estaba contando. Ah, llegó, ay, te malandra. Te lo vaciló. Me vaciló, me vaciló, porque ella es la malandra del barrio. Te la tiré y me dejó. Ah, sí, pero ¿cómo es? En 106 FM, 2 de la tarde, 33 minutos. 106, más música.
vida, pues. Bueno, no, lo que hizo una charcutería que me llegó vacilando ahí ese y me hizo que le pagara la vaina. Es que no, después que le pagué, se fue, lo que tú dijiste. ¿No pensaste tú hasta regañarme ahí? Informame, Liz. Sí, yo sé, pero es que se puso loca ahí en Bogotá también, por eso que yo llegué así. Ah, pero es mejor evitar la vaina. Eso, o sea, ¿sabes cómo esa? O sea, y esto creo que sí, y dejó la puerta abierta y todo. ¿Qué va a hacer? Mira, dejó fuera el arroz puro y nada más. Creo que no hay más nada que cocinar. Yo te dije a ti, tú tenés que evitar la también. Yo no sé qué te mando, pero tú te vas a poner arriba de tú. Esa mujer está acostumbrada porque es malandra y va, y se pone con esa. O sea, que como yo vi que te están empujando y yo también tengo que. ¿Tienes qué? Reaccionar también y defenderte, como yo también te dejo ir, ¿no? Yo tampoco tenía que reaccionar así. Como un grosero. Demasiado. Sí. Un chicha mujer, está para. Dijo, me dijo, no, voy a comprar. Vea, mira, bueno, un arroz nada más. Como que se gasta la mitad, ¿qué? Ahí como viene el paso. Este es hermano mío, lo que me sí, yo no sé qué será la papá. No sé por qué me pasan vainas, como si me fuera parado con el pie izquierdo. Imposible de pasar uno tantas cosas en un día. ¿Qué pasó, hermanito? No, no está viendo la loca eso con la diablita, me dio el culebrita, me echó una quemada, ¿qué pasó? La camorrita le dice nada, hicieron un acuerdo. No, ella dijo que no va a quedar así, yo estoy esperando a ver. No, nosotros no ni comimos, nos calamos el... Tú el de fue una rocha, ¿no? Ah, que, ¿no? Que... sí, es que tú te vas a en la calle, Juan, ¿y qué pasó? Pero, mano, nosotros estamos en la calle. Lo que te dije yo de la bolsita de clan. Ah, come ahora tu arrocito. ¿Quieres carne? Y si no llega el clan. ¿Tú no la comes? No, yo no la comes. Esa discusión que tuvimos ahí me quitó hasta el hambre y todo. ¡Qué vaina! Te dio duro la loca. No, se está volviendo a ir a la loca. Mira, ¿vamos a pasar? Sí, estamos pasando. ¿Estás nerviosa todavía? ¡Qué vaina! ¿Vamos a salir o no? Tenemos que estar ahí, viendo televisión. Haciendo cositas loca. Seguro. ¿Qué te pasa, pe? Sense. Me voy comiendo lucita. Toma. ¿Para qué será? Tranquilo, ¿qué? Se me salió. Ay, perdóname, la hora. No, no me gusta así, ¿qué te pasa? No, no sé, que algo me cayó mal, pero... No, déjame que yo no me voy a ver el pie. No, no te voy a uno está jugando. Y viste, uno no se puede jugar contigo porque te molesta de nada. Sí, pero es que me siento mal, chamo. No, sí, llama a mi mamá. Bueno, ya vengo, ya voy a decir a tu mamá que te haga algo para el dolor y me voy a bañar, a cambiarme, no sé. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Ah? Ay, que no sé qué me pasó bien. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué? Oh, Dios, le tomó todo. Ay, pero ¿qué comiste, papá? No sé, hijo, nosotros lo comimos. ¿Qué me atuneta? ¿Qué comió? Nos comimos fue por ahí una empanada y bueno. ¿Por qué se pone a comer comida esa chatarra? No, porque eso fue esta mañana de desayuno, mira, ya es casi de noche el arroz que me comí. No, usted sabe que usted no puede estar comiendo comida esa pesa por ahí. Eso usted no sabe cómo las cocinan. Sí,
Si no, vamos a tener que llevarlo para el médico. ¿Sí? No, se me pasó. Dígale ya a su hermanito que lo lleve, a ver si me lo puede llevar. Llávelo ahí para el médico, está malito. Pero ese porroncito que lo voy a llevar. ¿Qué tenías tú, pues? Pero está enfermito, está enfermo. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué casi comió? Le cayó mal la comida. Ajá, ¿por qué? ¿Pero qué pasó? No, le cayó mal la comida. Ah, lo que pasa es que él come todo, se quiere comer todo y no pone nada. Ya no que estoy enfermo, pana. ¿En serio estás enfermo? Pero yo te veo con la mujercita para arriba y para abajo, ¿verdad? Ah, pero tú quieres que ande con la tuya. Ah, te vas a poner en camorrerito, ah, te vas a alzar. ¿Tú crees que es el último? Dime una pelea, dime una pelea. Pero tú vas a estar soportando. No, mira, me agarra el jabón, la crema. Importa, hijo. Abusadorcito. ¿Y qué te pasa a ti? Esto va contigo y va con Aliño. Siempre pelón, demasiado sencillo. Nacido en Guanare, presentado en Trujillo, defendiendo lo nuestro para darle más brillo. Tuya y en Lara por el trompillo. Y en toda nación abundan los pillos. Si no... Es como un bloque, como un castillo. Yo lo protejo como un castillo. Pero que nadie le dé pilillo. Están cantando con los grillos. Y los burgueses siempre sencillos. Muertos como los con picarillos. Cojan. Es una luz, una ilusión. Es una luz, una ilusión. Ahí va, llegando. Ya, se me cuenta, ¿de dónde vienes tú? Estoy claro lo que tú estás haciendo, chama. ¿Tú que no te pongas esa carita? Bueno, ¿qué estoy haciendo, tío? ¿Qué te pasa, pero? Vamos a ver, ven para acá. Vamos a ver, agarra para allá. Vale.
Hermanito. Hey. Sí, sí, sí. ¡Ay, cagale la voladora, dale, wey!
Sí.